os vamos a contar una historia de un grupo de niños. Empezábamos el curso para convertirnos en caballos. Entramos en clase y de repente nuestra profe María nos enseñó unas fotos de Garbancita. Parecer está dentro de su barriga. Nos quedamos atónitos. Sorprendidos. Mudos. Para que Garbancita pudiera conocernos, María puso nuestros nombres y una sonrisa enorme. ¡En papelitos de colores! Y también el de Garbancita. María nos contó que se tenía que quedar en casa para comer, dormir y descansar mucho. Nos pusimos un poco tristes, pero muy contentos por Garbancita. Un buen día llegamos en clase contentos como siempre. El cole estaba vacío. María se había ido. Para María tampoco era fácil. Ni para su papá Julián. Ni siquiera sabía cómo se llamaría Garbancita. Y mientras tanto, crecía. Y crecía. Y crecía. Y crecía. Hasta que por sorpresa la vimos en la piscina. A ella y a su enorme barriga. Hasta que de pronto nos visitó y su barriga nos enseñó. Había algo especial. Un dibujo que le hizo su papá. No sabía cómo se iba a llamar. Esperábamos que llegaba el día. Y el día llegó. María salió de cuentas. Pero Nora no nació. Hasta que, de pronto,